a todos, ¿cómo han estado? Este va a ser el primer juego que voy a grabar. Espero que les guste y espero que la calidad sea más o menos buena. Como ven, ya conocerán esto. Es un juego muy conocido, es parte de la saga más conocida. Resident Evil Survivor, como ven. Pues espero que les agrade. A ver. Bien, 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 bien. Pues espero que la... Ay, güey, bien pinche ultratumba. Y espero que les guste. Me voy a saltar los intro porque mi consola está toda ya perdida, mucha pérdida de... Pues, quién sabe de qué sea perdida, pero pues ya no agarra como antes los videojuegos, ya no se apresura. Perdón por la lentitud del videojuego. Quiero hacer media hora en videojuegos para que sea entretenido, ¿no? Hay veces que voy a quedarme callado, hay veces que voy a estar hablando. Espero que no se esté grabando la que está en la pantalla porque no tengo unas cortinas oscuras. Oh, bien. Ya valió check. Bien, pues es Resident Evil Survivor. Muchos conocen que el protagonista del videojuego no es ningún conocido que hayamos visto en las películas o en los otros videojuegos. Este es el amigo de Leon S. Kennedy. Está investigando a la corporación Umbrella y en un caso lo descubrieron, trataron de detenerlo, chocó con un helicóptero. Lamentablemente perdió la memoria. Si traduzco algo en inglés, va a ser muy raro a la vez porque no soy experto, no estoy tan cabrón, pero el intento valdrá la pena. Y bien, ¿dónde? Pues está. Les voy a decir cómo empecé para grabar este primer videojuego. Pues la verdad nunca pensé en grabarlo desde mi celular como ahorita lo estoy haciendo. La verdad, quería grabarlo con una capturadora para que se viera bien, para que todos lo viéramos bien. Pero de aquí a que consiga o compre una más o menos, donde digas, ah, pues de algo a nada, pues sí me iba a costar. Y me dijo un amigo, oye, güey, si vas a hablar de videojuegos, ¿por qué no juegas los videojuegos en tu computadora? Le digo, no, vale, no. Mi computadora es un Windows XP, ya se imaginarán. La laptop es del año del caldo. Y la verdad, pues dije, no creo poder grabarlo. Me dijo, tienes PlayStation, ¿por qué no lo grabas de ahí, de los juegos que ahorita tienes? Digo, no tengo capturadora, ¿vale? Y me dijo, mira, ¿qué te parece si lo grabas desde tu celular desde ahorita? Ya después, con que vas avanzando y vais consiguiendo el dinero, te puedas comprar una capturadora para poder grabar los videojuegos sin que se vean los, sin un, ¿cómo decirles? Se me fue la onda. Sin un audio más o menos donde oigan alrededor de mí qué está pasando. Donde no se vea el reflejo. Y mucho más, ¿no? Pero espero que les guste este video. Oh, ya se está tardando. ¿No creen? Oh, ahí está.
Okay, se oye el ruido, pero no se ve la imagen. Perdón. Okay, veamos. Bien, mientras les platico más, pues como ven, estoy subiendo videos cada sábado. Estas dos, los dos, el video que subí en el sábado, un video que les debía y el video que subí el domingo era de Tekken Fighter. Perdón, no sabía de qué hablar. O, como les dije, no quiero hacer videos monótonos. A ver, empecemos. ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¡Oh! No recuerdo nada. Bien, empecemos desde aquí. Llegamos en esa nave, como pueden ver, nos estampamos y dijimos, ¡ay, me caigo! Y nos caímos. Esta, pues parece ser una residencia. A ver, aquí entremos a esta puerta. Este es el único videojuego de Resident Evil que está en primera persona y pues la verdad es de mi agrado, pues así te da un poco más de experiencia de los de qué es lo que pasó con los supervivientes de Raccoon City como Alice, Jill, Claire, Leon, Chris. ¿Qué pasó con ellos, no? Que tener, estar en la piel de ellos de decir, no manches, cuánto sufrieron para sobrevivir, ¿no? Pues sí, la verdad, ya tengo Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis y este que es Resident Evil Survivor, pero lamentablemente no me agarra ni del 1 al 3 no me agarra. Suerte y me agarra el Survivor. Pues esta va a ser la primera parte de Resident Evil. Espero que les guste. Voy a tratar de acortar los videos. Perdón. Bien, como ven, salimos de esta puerta y encontramos a ese tipo muerto. Bien, vamos a hacer. Ah, también en los videos de como tipo trailers de los videojuegos no van a estar bien grabados. Unos se van a cortar, otros van a estar bien. Perdón por eso. Tú eres. Oh. El nombre Ark Thompson. Ark Thompson, huh? Though I can't remember anything. No recuerdo. No I know recuerdo. That this No was recuerdo no nada de esto. way for any. What? ¿Qué? Bueno, todos sabemos qué significa what, ¿no? Significa qué. Ah, bien, nuestro primer zombie. Muerte exitosa. Bien, ¿por dónde quieren ir? Izquierda, derecha, derecha. Uy, 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 uy. Por lo que me acuerdo, la verdad sí, ya lo he jugado varias veces. Creo que esta es una capilla, como iglesia. Aquí es una carnicería, perdón, un restaurante y este es un cine. Donde vamos por el restaurante. Tiempo que no entro al restaurante, la verdad.
Espero que esta vez no se tarde. A ver. Bien, espero que me sigan en Facebook. Por favor, síganme. Actualmente tengo 74 me gusta. Es un me gusta más que bien. Oh, me de todo, felicidades. Para mí, van a decir, ah, un like es un like, ¿no? Se. Una suscripción es una suscripción. Ya tengo 3 suscriptores en YouTube. Oh, es un gran logro para mí. No pensé que tendría 3 personas que me vieran en YouTube. O varias personas que me vieran en YouTube. Tampoco pensé que tendría 74 suscriptores en Facebook. Digo, no, jamás pensé. Yo siempre decía, no, pues de algo a nada. Antes tenía de mis puros amigos. ¿Tú qué? Nada más tenía mis puros amigos que pues, me seguían, ¿no? A veces me comentaban, ah, pinche feo. Me insultaban. Yo nada más les decía, ah, oh, vas a ver. Y pues ya publico cosas de anime, hay veces de videojuego. No se ha trabado el videojuego, solamente que se está tardando en reproducirse bien. La verdad no quiero gastar en otra consola idéntica a la mía, ya que yo creo, no sé la verdad, que soy el único que tiene PlayStation 1, el segundo PlayStation que salió, el compacto, el chiquito. No tengo el cuadrado, tengo el chiquito. Y no me estén albureando, eso no es albur. No, casi tengo muchos videojuegos del PlayStation 1, pero hay muy pocos que me cargan, ¿verdad? Diario Owner's Diary. No sé qué significa Owner's, solo que el apóstrofe significa de diario de restaurante Owner. Octubre 4, 1998. Bueno, es como este diario es como un pequeño resumen de lo que pasó, qué pasó aquí, qué causó, bueno, cómo empezó la invasión de los zombies. Oh, tengo que mejorar el contraste. Espero que no. Espero que tenga buenas cosas de este video. Pero bien, a ver. Supone que te. Ah, aquí está. Una planta verde. Si no se logra ver en el video, es una planta verde. Esa te cura. Si se juntan más de una. Si son 3 plantas verdes, unidas, te pone toda la vida. Pero si nada más es una, es un como mitad de vida que te recupera de todo lo que te ha pasado. Un mordisco, 2 mordiscos, 3 o más. Pero bien. Como saben, hay muchas plantas distintas. Está la verde, la roja, la azul. Cada una tiene diferente función. Por lo que sé, la roja le da más poder a la verde para curación. La azul es para los venenos, ¿no? Sí, creo que es para los venenos. Oh. Se me ve que este feo estaba aquí. Bien, escribimos a este tipo. ¡Muere! A ver, muérdeme, muérdeme. Jaja, ja, no me mordiste, feo. Bien, ¡ay, me dio comezón! ¡Ah! Ahorita estoy grabando, Hoy es lunes 29 de septiembre y estoy grabando el video para este sábado. Porque pensabas grabar video el sábado y subirlo en sábado, pero no creo poder, ya que mi sobrino va a tener una fiesta de cumpleaños y pues como no vivo cerca, me dice, no, pues que ven, necesitamos tu ayuda para que les des los globos. Ok, tendré que ir.
Es lo menos que quiero, pero bueno. Si grabaría video ya, lo grabaría de noche, en la noche o en la tarde. Lo subiría el domingo. No, oh, ¿por qué no estás muerto? ¡Quítate! A ver, vas tú. Ah. Oh, le di la cholla. Aunque no lo crean, aquí es un poco más difícil darles en la cabeza, aunque parezca fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando le das en la cabeza siguen caminando, no les doy en el cerebro, no se mueven. Listo, darle en otra parte en específico, donde está el mentón y el cuello. Solamente ahí se mueren. O a veces no resulta eso. Y pues tengo que alejarme para poder disparar o disparar rápido. Bien, por el momento llevamos una planta verde. Tenemos munición infinita, aunque estemos en normal. Ok. Es el restaurante. Me van a atender, por favor. Necesito comida. ¿Quién viene a atenderme? Me van a decir, tú eres la comida. No, yo no soy la comida, ¿cómo ves? Muere, por feo. Bueno, nadie te quiere. Nadie te quiere. Nadie te quiere a ti. Oh, ese tonto se cayó. Oh, se te di. Oh, se me falta uno. Carga. Oh, ya ven como ven, te disparan la cabeza y siguen caminando. Bien, y como ven, este es un restaurante y no me quieren atender, ¿por qué? No sé. Tengo hambre, no he comido, ya me quedé. Todavía no me voy a la escuela, pero bien. Son una y media. Llevamos 13 minutos grabando, no más, por el primer video que tuve que cortar. Ay, no sé, muchachos, pero en este video va a ser menos de media hora, unos 20 minutos, 20... Sí, menos 20 minutos, porque no sé cuánto tiempo grabé en el otro video, no calculé el tiempo. Bien, veamos. ¡Ay, unos perros! ¡Muere! Me vas a morder, vas a tener esta pielecita. ¡Hola, Estela! ¡Ah! ¡Oh! Yo la maté a uno. ¡Maté a uno! ¡Ah! ¡Oh! Me mordió. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, lo maté! A ver, veamos quién nos está hablando por teléfono. ¡Bueno! Maleducado. No me colgó cuando le contesté. Es un maleducado ese tipo. Es un mal tipo. Oh. Pero bueno, a la próxima no le voy a contestar. ¿Por qué? Porque soy un tipo muy malo. Perdón. A ver. Las escaleras. Lo que nunca entendí es por qué no nos en el Play 1 no nos dejaban bajar las escaleras nosotros mismos, sino cuando llegábamos a la puerta o a la escalera automáticamente se abrían y tú decís, ah, qué pedo, ¿no? A mí me hubiera gustado que nosotros pudiéramos bajar la escalera como más realismo, abrir la puerta y ver las cosas, y cerrarla y voltear y, ah, no mames, pinche zombie que está atrás de ti casi bailándote el thriller y tú cagándote de miedo. Aunque yo creo que ellos pensaron que así para que induciera más el miedo ante todo. Bien, se supone que tenemos que encontrar unas cuantas llaves para algunas cosas. ¿Por qué? Porque no... Todas las casas están cerradas. Y qué chistoso, ¿no? Una llave abre casi todas, pero nada más tienes que elegir una. Y tú dices, ah, qué pedo, una llave universal. Tres chingón tenerla, ¿no? En la vida real. Ah, ¿qué crees? Se me olvidó algo en tu casa. Ah, oh, es que no estoy. No te preocupes. Ah, no manches eso, ¿qué cosa? Te vi. Ah, muere.
Muere, 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 muere. ¡Tiempo fuera! ¡Oh! Que hay una llave. Corre, 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 corre. Ah, mira, hierba verde. Si no se ve, es hierba verde. Oh, me quedé sin munición. Carga, 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 carga. Corre, 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 corre. Oh. Muere, 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 muere. Carga, 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 espérate, espérate. No, no. Falta uno. Oh, los maté. Oh, los maté. Púdranse. ¿Qué? ¿Qué? Púdranse. Ojalá. Ojalá y los vea en el infierno. Y eso y si muero. Ok, ya vámonos. Como les iba diciendo, ya veo por qué lo hicieron. Pero bien, pues la anterior vez, en el anterior video que yo grabé corriendo en la mañana, caminando en la mañana, más bien, era sobre los niños, ¿no? La verdad, hay que admitirlo, ¿no? Vas caminando bien acá presumiendo tu cuerpo sensual. Y los chamaquitos diciendo un montón de peladeces y tú dices, no manches, mi jefa ya me hubiera cacheteado o ya me hubiera castigado. Oh, otra vez el teléfono. A ver, ¿quién es? Vincent. Who is this? ¿Quién es? Vincent. Who's that? ¿Qué pasa? Ok, ya no nos quiso contestar, ese es de mala educación. A murderer? Murder? What are you talking about? Answer me. Ay, el hojaldra nos colgó. Que no, ese es de mala educación. Ok, tenemos una llave. Aquí ya no les voy a preguntar en dónde, porque son igual tres puertas en fe. Este es un hospital. Esa es una tipo biblioteca. Y eso no sé qué es, pero entre esas hay diferentes armas. Yo elijo esta, el hospital. ¿Por qué? Porque la arma que tiene me gusta mucho. Dispara muy rápido. Y en esta nada más. Ah, oh, muere, 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 muere. Ok, 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 ok. Pup, pup. Allow you to escape. You're going to pay for. Como dije, perdón, este pedazo de video está mal. Pero les platicaré qué pasa en el video. Ese tipo que encontramos tirado casi casi dijo: oh, te tengo atrapado. No podrás escapar de mí. Abrió una compuerta donde iban a salir los esos pelones. Ahorita sabránlo, si se acuerdan. Y empezaron a venir muchos. Empezó a oírse mucho el helicóptero. Y se quedaron así con jeta de. ¿Qué? ¿Helicópteros? No puede ser. Y casi casi salió yendo. Bien, continuamos con el videojuego. Oh, muere. Muere zombie. Ah, te maté a la primera. Es muy difícil matar a alguien un zombie a la primera. Pero comencemos. Por lo que sé, hay que conseguir una llave para la puerta izquierda. Ay. Para los que no han jugado este, bueno, este les serviría como una guía para que pudieran, para que puedan jugar a Agustino de este juego. Déjame son. Agustín, este juego sin complicaciones. Oh, el tonto se cayó. Hey, quédate. No, oh, quédate con tu amigo. Oh, oh. Como les dije, te quedaste ahí tirado. Como les dije, no. Mira una planta así. Si se ve.
Esa es la planta azul. A ver, aquí debe de haber una llave. Se supone que te acuestan, te meten y checan tu cráneo, tu cerebro, a ver que si tienes una pinche embolia o no sé qué. Ah, mira, no, sí, lo quiero prender, sí lo quiero puchar. No, oh, ahí está la llave. Bien. La. Bien. Van a decir, qué facha tan más hojaldra de video, pero perdónenme. Quiero ponerles algo para que entretenido cuando... Para no estar hablando mucho de anime, de música o... O hablando de las cosas de la vida como... Oh, mira, una persona se cayó. O formas de caída, ¿no? La primera, el sentón. Vas caminando en la calle, te tropiezas, pero no te tropiezas normal, sino te caes de sentón. Que es la más graciosa. Vas la. Oh, lo primero que hacen todos, pararse, voltear a los lados a ver si no hay nadie. Y después se limpian y van caminando como si nada. Ya en un lugar donde no haya nadie, yo creo que se sobran y dicen, ay, mi colita, me dolió. Sufren interiormente. No sé por qué tienen esa maña las personas que van caminando y si se caen. Que se caen y lo primero que hacen es levantarse corriendo y ver si no se lastimaron, si no había alguien alrededor suyo. Oh, muere alrededor suyo para que no se burlen de ellos, ¿no? La verdad, yo cuando me caigo, lo primero que hago es pararme, limpiarme, sobarme y reírme de mí mismo. Porque pues es chistoso también, se me hace chistoso. Voy caminando, ¡ay, me caí! ¡Oh, me dolió! Primero me sobo, me levanto, me reviso, ya si estoy bien, me limpio y pelas, me voy. Y en el camino me vengo riendo. Muy bien. Dejemos hasta aquí el video de hoy. Bien.